Para poder vivir en paz, es necesario no permitir que nadie dirija tu vida, ni tu amor por el prójimo, ni tus creencias. Sé el único dueño de tu sí y de tu no. Recuerda que las personas buenas te incitarán a no alejarte de nadie. Las personas malas te incitarán a lo contrario. Enfrenta tus miedos. Procura enfrentar todas las cosas que te asustan. No te acostumbres a ellas. Te harán más fuerte ante las adversidades de la vida. Vive cada día como si fuera el último. Sonríe, disfruta, analiza en silencio lo que realmente quieres. Haz lo que te indica tu corazón. No sufras por cosas que no puedes cambiar. La mayor parte de las personas sufren porque le dan mucha importancia a las cosas que no pueden cambiar. Párate frente al espejo y analízate. Si vas a criticar, critícate a ti, a tus errores, a tus defectos. Deja en paz los defectos y los errores de los demás. Si ves a alguien más necesitado que tú, ayúdalo. Eso te hará una mejor persona y te hará sentir el verdadero valor de ser parte de este mundo. Recuerda que hacer las cosas bien también son malas, dependiendo cómo las hagas. Sé siempre humilde. El día que morimos, pobres o ricos, pasa a ser todo igual. A todos los entierran en una tumba fría, sola con sus recuerdos y sus creencias. Y ahí se quedan, en el baúl de los olvidos. Recuerda, sé feliz hoy, que quizá mañana ya no haya tiempo.